Señores, de último minuto, dele me gusta y comparta este video con alguien más. Siguen saliendo las informaciones acerca del caso Loan, ya que el pueblo de Argentina, señores, está alerta, esperando las informaciones acerca de este caso, un caso que ha conmovido a toda una comunidad, un pueblo, señores, que está siendo movido por este caso del niño Loan. Así que dele me gusta para que esta información, señores, se extienda y le llegue a las personas que han querido saber acerca de esto, señores. Según las informaciones, este video le está dando la vuelta al mundo de que se está pagando o hay dineros por el medio para ocultar el caso Loan, señores. Ya una vez que ustedes saben las personas que son sospechosos en este caso y la han soltado, los militares que se han visto conversaciones y evidencia que se han sacado a la luz y muchos la han ocultado, ya que se especula de que hay detrás de todo esto alguien superior que está pagando. Recuerde el primer abogado, ¿verdad? Uno, un abogado que abandonó el caso, otro que recibió a me. Ya usted se puede imaginar de lo que le estoy hablando para no pronunciar la palabra. Otros abogados que tuvieron que soltarlo, otro que lo encontraron sin aliento. Y todo esto ha generado sospecha sobre todo esto del caso Loan. Aquí le tengo un video, señores, donde salen ciertas informaciones. Yo necesito que usted le dé me gusta y comparta este video con alguien más. De verdad que este video le está dando la vuelta al mundo. Y vamos a estar pendiente a las informaciones sobre el caso Loan, ya que si nosotros dejamos de mencionar esto, señores, se va a echar al olvido y no va a salir a la luz. Y va a seguir aconteciendo en Argentina los mismos casos. Y va a seguir generando preocupaciones en la comunidad. Yo necesito que, por favor, usted le dé me gusta y comparte este video. Escuche de último minuto estas informaciones. Información a... Ya perdimos la cuenta. Más de 100. ¿Ciento cuánto? 109, 110. Loan no aparece. La situación está igual. Los detenidos siguen igual. Sin saber si van a estar procesados, prisión preventiva, no. Mientras tanto, parece que la investigación avanza. Quique, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Sí, nosotros siguiendo nuestra propia línea de investigación. ¿Por qué? Porque esto no avanza, porque no iba a ningún lado, porque la gente no se animaba a hablar con la justicia. Finalmente, ahora van saliendo nuevos datos que reduce el círculo y confirma de alguna manera que hay trata en el caso de Loan. ¿Por qué te digo que confirma que hay trata? Porque hay gente que bueno, solamente 30 dele me gusta días este video, antes, señor, de que desaparezca Loan, empezó a ir a las escuelas a sacar fotos, a tomar fotos también particulares, en domicilios particulares. Hacían el seguimiento de los niños. ¿Con qué fin? Justamente 30 días antes de que Loan desapareciera. Es increíble, pero es así, irreal. ¿Y de dónde y confirma sale también quién es esta persona? ¿Quiénes estuvieron atrás? Quique, digo, pero hay una investigación. Decime. Que ya se venía haciendo en marcha por esto, que ya lo habían denunciado y por eso llegan a esa conclusión. ¿O por qué llegan ahora a esa conclusión? Desde no principio se venía haciendo absolutamente nada. Ajá. Desde un principio se habló del tema, ¿eh? De que sacar Maciel foto. Iba a la puerta de los sí colegios, sacaba fotos a los chicos. Maciel es el comisario. El comisario, sí, Walter Maciel. Ojo, bueno, pero no había testigos, ¿eh? Ojo, no había testigos. Ahora por fin hay gente que se animó a hablar, hay madres que se animaron a hablar bueno, y a contar un poquito. Dele me gusta este video, lo señor. Que fue sucediendo. ¿Declararon en la causa? En la causa. Ya está en la causa esto, ¿eh? Esto ya está en la causa. Hace pocos días, pero ya está en la causa. Sí. Nosotros estuvimos cubriendo cada uno de los detalles. Yo mismo me fui a Fiscalía, lo quiero contar. Sí. Y estuve en el juzgado también con este detalle que no es menor, porque hablan de Maciel, habla del círculo de Laudelina, habla de un director, de una directora de un colegio que también le llama por teléfono a otra directora de San Roque para que Maciel pueda ir a sacar fotos también. Pero si vos te pones a pensar, el círculo se reduce entre los detenidos, entre Laudrina, Maciel y Benítez. Mirá, ahí se reduce triángulo. Este círculo. Quique, por eso es importante, es muy importante esto. Sí, seguro. Quique, para apoyar esto que vos decís, tenemos algunos testimonios. Me parece que es importante, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, vamos. Dele me gusta este video, señor.
tipo. Y entiendo tu miedo, primero que nada, ¿sabes? Es muy difícil esto. Estamos hablando de un comisario detenido por trata, porque no hay otra vuelta que darle, que mandaba a sacar fotos a tus hijos. Una se quedaba a él. Sí, y una nos daba a nosotros. Y otra les daba a ustedes. En la escuela, esto fue en la escuela. Sí. Estamos hablando del comisario Maciel. Walter Maciel, sí. Walter Maciel. Y él te preguntó en varias oportunidades que se quería llevar a tu hijo. Sí, él decía que quería ser representante de mi hijo, que le iba a llevar a patronato, pero sin papá, nada. Él que iba a ser representante de él y nada más. ¿Cómo que sin papá y sin nada? ¿Cómo fue ese ofrecimiento? O sea, él se iba, jugaba al fútbol en la canchita municipal. Dele me gusta a este video, señor. Y ellos iban los dos y dice que él también iba y miraba por los chicos ahí. Y mi hijo, dentro de todo, es chiquito, pero juega bien. ¿Cuántos años tiene tu hijito? 7. 7 años. Sí, y siempre decía que jugaba bien, que podía ser representante de él y que le iba a llevar a él para presentarle en un club. Y él venía siempre acá a verlo y mandaba gente a verlo también. Sí, sí, a veces nos mandaban a hacer preguntas, pero creo 3 semanas de seguido más o menos era como... Y ahí fue cuando mandó a sacar estas fotos que... En la escuela. Estamos viendo en la escuela. Sí. Y él llevó las fotos de tus dos hijos que mandó a sacar. Una se los dio a ustedes. O sea, él mandó a sacar fotos a la escuela. Sí, sí, sí. Eso es lo que dice mi hijo. Dice, uno llevó él y uno no... O sea, debe ser padre. ¿Y te dijo por qué llevó él la foto de tus hijos? No. O sea, nunca supimos por qué. Cuando pasó todo esto, cuando... Dele me gusta a este video, señor. Sacaba en la escuela, me dice mi hijo, mami, yo te voy a contar algo, me dice él. Mira que el señor Maciel ese llevó uno de esta foto también, me dice. Uno era para nosotros y uno para él, porque uno, lo que llevó él, pagaba él. Y lo que era para nosotros, pagábamos nosotros. Claro, pero ¿por qué intención de llevar fotos de tus hijos? ¿No te pareció raro eso? Y bueno, después que pasó todo eso, después que pasó todo el tema que estaba detenido, todo eso, ahí me dice mi hijo. Porque antes de eso no me dijo nada, porque, qué sé yo, nunca pasó nada, fue algo normal. O sea, tal vez nada, no fue normal que él lleve, pero nunca, o sea... Él me mencionó que llevó ni nada de eso, la foto de ellos. ¿Te pusiste a pensar en algún momento que Loan, este chico que lo busca todo el mundo, podía haber sido tu hijo? Bueno, dele me gusta a este video, señor. Sí, la verdad es que sí. Es por eso que hasta las ventanas, después de que pasó eso, hasta las ventanas le mandamos poner rejas. La ventana estaba así, sin nada, pero después que pasó esto, era la noche levantarme y mirar si están los dos, mi hijo ahí, porque después que pasó eso, yo digo, si no era él, hubiera sido mi hijo. ¿Qué te da más miedo ahora? ¿Maciel, que sigue estando detenido? Todo. ¿La gente que está atrás? Todo te da miedo, todo te da miedo, porque no se puede confiar en nadie hoy en día, y por eso que nunca me atreví a contarle a nadie, porque uno nunca sabe, por ahí le contamos a alguien, ese alguien se va y le cuenta al otro, y mi hijo se va a la escuela, se va todavía a la escuela. O sea, después que pasó eso, yo tenía mucho miedo de mandarle. Dele me gusta a este video, señor. No, porque un comisario entró a una escuela a mandar sacar fotos a chicos. Sí. Es una locura. ¿Cómo se llama esta escuela? David Traversado, creo que se llama. Esta es la que está enfrente de la escuela, acá en la plaza. ¿En algún momento alguien te dijo por qué un comisario entraba a una escuela a sacar fotos de los chicos? Nunca nos explicó nada, o sea, nunca dijo nada. Es por eso que también te da miedo, porque ellos nunca explicaron nada, nunca dijeron por qué sacaron la foto, solo para un recuerdo, como dicen ahí, un recuerdo escolar. Pero nunca, o sea, nunca nos lo dijeron con qué intención. Es más, antes no pedía autorización, nos mandaba un papelito, todo. Pero nunca me dijeron que uno era para nosotros y uno para él.
Bueno, ahí estamos escuchando un testimonio realmente estremece, ¿no? Ahora la mamá dice, bueno, se anima a hablar porque su chico le me gusta este video, señor. Quién es Maciel y se acuerda de esto, del tema de la foto y de ser representante. Digo, ¿ya la mamá entonces se acerca por motus propio o la llaman para incorporar este testimonio a la causa, Quique? No, nosotros veníamos charlando con la madre ya hace algún tiempo, nunca quiso hablar, lo mismo que otras madres que nos contaron que Maciel había ido directamente a ofrecerle guita, a ofrecerle dinero por su hijo. ¿Por qué? Porque lo iba a llevar a un lugar mejor, porque sí, para jugar, varias excusas, ¿no? Porque era representante de jugador de fútbol. En realidad nunca los vio jugar al fútbol a los chicos, a ninguno. Nunca. Ahí está lo que quería era las fotos de distintos chicos. Y ustedes fíjense, iba a la escuela, se llevaba la foto de los chicos. ¿Para qué? ¿Con qué intención te vas a llevar la foto de un chico? ¿Pero porque cómo él, hacía para él llevarse entraba la a los colegios como Quique quería? Ah, a ver, porque ¿cómo hacía para llevarse la foto? La gran pregunta. Llevaba él el fotógrafo. Bueno. Ah, él llevaba. Dele me gusta este video, señor. Imagínate, una locura. Pero aparte lo dejaban entrar. El comisario, no solo eso, no contento con esto. Sí. No contento con esto, se iba a las casas, como la de esta madre, mandaba gente de la misma policía vinculadas a él a sacarle fotos a los chicos cuando estaban jugando afuera en el patio de sus casas. Una locura. Totalmente. Por eso te digo que lo que estuvimos recorriendo ahora y estuvimos investigando, se cierra mucho el círculo. Se cierra muchísimo el círculo de lo que es y lo que pasó con Loan. Por eso es importante, por eso nos presentamos ahora, también en Fiscalía. Claro. Por eso dimos este testimonio. Y atención, porque esta madre nos pidió, por favor, que si vamos a Fiscalía, ella va a hablar. Quiere seguridad por sus hijos, claro, por su familia. Claro, tiene y miedo. Hemos visto que hay gente que está en la causa, que tiene seguridad. Y esta madre todavía no tiene seguridad. ¿Y pueden sumarse otras mamás? Entonces, esta es la madre que importa. ¿Puede sumarse muchas mujeres más? Sí, sí. Dele me gusta este video, señor. Yo creo que estaban esperando que una hable para hablar. Nosotros hablamos con varias. Pero estaban esperando este testimonio. Porque apenas llegamos a hablar con ella, hay muchas más cosas, chicos. Sabe muchas más cosas. Pero ustedes vieran la cara, el rostro de terror que tenía. Ahora, yo les pregunté cuando apenas llegué ese día. Sí. Sí. No, te quería si le había ofrecido esto. Dinero. Ah, ¿y qué dijo? Y se largó a llorar. Bueno. Ahí se largó a llorar. Algo nos dijo. No, pero lo va a decir. Lo va a decir en fiscalía, lo va a decir frente al juez. A ver, que más allá de trata, esto lo que está yendo al lugar de pedofilia. Yo no veo trata. Trata porque desapareció Loan. Totalmente. Todavía no se sabe dónde está. Exacto. Si hay una red de trata o no. Acá, por lo que están contando, por el ofrecimiento de plata a las madres, yo creo que se trata de una organización de pedófilos. Bueno, que también dele me gusta este video, señor. Noticia. Sí, de hecho es la base del doctor Gallego, ¿no? Exactamente. Ahora, el doctor Gallego le está apuntando. Claro. Bueno. Okay. Claro, ahora vamos a saber cómo sigue la causa, lógico, y si hay otras mamás que, como vos decís, Quique, van a poder también dar testimonio. Quique, quédate ahí, vamos a seguir trabajando. Enseguida nos comunicamos con vos, pero tenemos una información importante en este momento. Ya usted puede ver cómo están las cosas acerca del caso Loan, señores. Se ha confirmado varias veces de que este caso, señores, están pagando para ocultar las informaciones desde el día. Esté pendiente que le voy a compartir un video donde se generó todo desde el principio. Informaciones, señores, que debieron de darle seguimiento, pero muchos abandonaron y sabiendo la verdad, callaron y se retiraron. Y hay personas que ni siquiera están yendo a la audiencia de esto. Esperemos que el nuevo abogado, como ha hablado, señores, de que no tiene miedo a hablar la verdad, esperemos que no se quede callado, ya que la mayoría de los abogados, al parecer, lo han comprado para que callen esto. Y sabemos que hay algo que se esconde detrás de todo esto. Dele me gusta y comparte este video con alguien más. Vamos a seguir, señores, compartiendo y observando qué está aconteciendo y qué hay detrás de todo esto, porque este caso se está extendiendo cada día más. Informaciones nuevas están saliendo. Dele me gusta y comparte este video, su hermano Montaño TV. Así que suscríbase a nuestro canal. Dios le bendiga. Shalom.